saliendo del campamento de Yashá y por el camino a Nakum. Llanta baja. Salimos a las 6:23 de la mañana y vamos a un recorrido donde esperamos hacer pues 3-4 sitios, a ver cuántos salen, ¿verdad, Moisés? Sí, 3-4 sitios, ya les iremos contando, depende de la suerte. En algunos tiene años que no está, así es que nos acabamos de topar con un venado, con una zorrita. Lamentablemente no tenía la cámara lista. Del venado casi lo agarro, pero se asustó con la moto y se metió. 12 kilómetros para Nakum y vamos 10 adelante, ¿verdad? Sí, entonces, más de 10. Más de 10, entonces vamos a más de 22 kilómetros todavía por recorrer. Un bosque diferente, ¿verdad? Sí. Y este es lo que queda ahorita del río Holmul, que es repleto y lleno tremendamente en el invierno, en época de lluvia. Exactamente a 18 kilómetros nos encontramos con esta desviación. A la derecha ya está Nakum, allá se ve el campamento al fondo. Y a la izquierda vamos a tomar el camino que dice el Tigre, a 10 kilómetros. Pero vamos a seguir más adelante todavía. Este es otro sitio que planeamos hacer de regreso. Está tan feo el camino que hay veces que me tengo que bajar porque no podemos pasar los dos. Ya no aguanto el trasero. Después de 32.42 kilómetros, en 2 horas 50, casi 3, qué caminos. Hoy, 11 de mayo del 2018. Nuevamente con mi guía Moisés, saliendo desde el campamento Yashá, vamos a buscar un sitio que se llama El Laberinto. El Laberinto. Estamos por donde vine hace un par de días al Carmen con Jeremías. Entonces vamos a ver si encontramos este pequeño sitio y qué nos puede mostrar. Ojalá tenga algo de arquitectura visible, cuando menos en fosas, ¿verdad? Para ver si lo contamos como el 458. Saludos a todos, un abrazo grande.
Llevamos caminados 2 kilómetros 200 metros uh-huh. en 37 minutos. Y Mosé sigue buscando la entrada, una vieja brecha que conduce al sitio del laberinto. Sí. Y ahí está el asentamiento. Debe de aparecer. Sí, tiene que aparecer. Esa es una de las ventajas de ser grande. Hay muchísimas ventajas, pero... Después de 3 kilómetros, 280 metros caminados en 57 minutos, 58, Moisés decidió que considera que ya caminamos mucho para no encontrar la entrada, la desviación al sitio. Me quedé aquí, dijo que iba a explorar un poquito más, está poniendo diferente, dice que no la conoce el área y probablemente vamos a tener que regresar. Parte, cajes de las exploraciones. Hemos caminado 6 kilómetros 130 metros en solo 2 horas y 15 minutos para que vean lo lento que vamos. No parece, ya estamos de regreso en la vereda. Se acaba de meter Moisés a echar una búsqueda, ya tomamos un break para comida a las 11 de la mañana. ¡Wow! ¡Wow! Pues amo esto, o sea... Probablemente no encontramos el sitio, probablemente sí. Después de 10 minutos, me acaba de gritar a lo lejos. ¿Será que encontró? Si no, no hubiera gritado. Ahí se ve. Puede ver la pared original de adentro. Ok. Siento en este tronco, ahí está más claro, ¿cierto? Y le echamos luz, no es cierto. Wow, qué grandes piedras. Dale, la Buda tiene estuco original. Sí, sí, sí. Uh-huh. Muy grandes. Se descayó. Sí. Ya no se puede ver más que esa partecita del muro. Otra fosa con raíces. Vamos a echarle luz. Parece una bovedita. Tienes toda la razón. Sí, aquí está la bóveda. Observa la pared de este lado, la del fondo, y eso colapsado. Metí la cámara con el selfie stick. Este sí tiene algo de arquitectura, no como quisiéramos verla, los grandes templos que vemos en otros lugares y todo. No siempre sucede, ¿saben? Pero podemos ver cómo se formaba aquí un poquito la bóveda entre las raíces de este gran árbol. Buscando.
Llevan una presa. Y a unos 100, 150 metros menos del grupo anterior, nos topamos otro grupo. Ya encontramos la vereda original, finalmente la que estábamos buscando. Esta placita se ve más elevada. Vamos a ver si nos trae alguna sorpresa. Una fosa aquí. Wow, se está pasando. Ok, mientras saco la lámpara. Serpientes. ¿Qué dicen? ¿Dónde están, hijas de la china acá? Ok. Eso es lo que hay. Destruido. No tan visible. Ahí está el muro al fondo, ¿ya lo vieron? Otro muro. Observen. Ahí está. Hijo de su madre. Vaya que este sitio le dieron duro con el bocheo. Cada 5 o 10 metros hay agujeros. Este se les cayó. Bueno, sí, se cayó ahí. Aquí puedes ver la parte original que es esta. Sí. Y esto. Uh-huh. Cierto. Déjame acercar la cámara. No quiero necesitar luz aquí. Observen. Paredes se metieron para allá abajo, caramba. Pero no me voy a meter. Qué loco está. Y una más, para donde volteamos. Para donde echemos piedra. Hay agujeros de saqueo. Y muchos con restos de piedra. De la estructura. Este parece que ahí comenzaba bóveda, pero está muy raro. Solo es un pedazo. Pero esta no es duda. Ese fue un agregado, no lo sé. Ok. Después de 676 kilómetros, encontramos y ya vamos de salida. Falta el regreso, una parte, claro, solo una parte, porque regresamos al menos un par de kilómetros de que nos habíamos pasado. Gracias. Lo que nos habíamos pasado. Entonces apareció el laberinto, sitio chico, ya me lo había dicho Moisés, al menos en dos trincheras pudimos visualizar un poquito de arquitectura de pie, no solo visible, sino de pie, que nos daba una idea de cómo lucía alguna de las habitaciones en este lugar. Gracias. Un poco, no muchísimo calor, es más humedad que calor, pero estamos bien. Estamos bien. Traemos suficiente agua y vamos de regreso por el Tigre y la Pochitoca a ver qué nos depara. Saludos y gracias, Moisés. Gracias.